esta tercera parte estaremos implementando ya un caso de uso práctico. Para eso, recuerden que estaremos trabajando, como siempre, con el direccionamiento IP versión 4. Siempre con la misma estructura estaríamos trabajando nuestro primer octeto, nuestro segundo octeto, el tercer octeto y, por último, el cuarto octeto. También implementaremos el direccionamiento IP versión 6. Y como recordatorio, recuerden que tenemos nuestro primer exteto, tenemos el segundo exteto, tenemos el tercer exteto, tenemos el cuarto exteto y, por último, tenemos los cuatro extetos restantes. Tenemos estos cuatro extetos. Ahora, una de las preguntas que podría ser muy común es, ya vimos los principios fundamentales de subnetting con el direccionamiento IP versión 4. En el caso del direccionamiento IP versión 6, ¿qué hacemos con subnetting? ¿Existirá subnetting o no existirá? En este caso, podemos mencionar que originalmente mencionamos en la primera parte que los primeros cuatro extetos son los extetos tradicionalmente se utilizan como extetos de red. Los últimos cuatro extetos son los extetos en donde nosotros podemos colocar el direccionamiento directamente de un host. Ahora, si vamos a subnetear, tenemos esta ventaja. No es una regla, no es un estándar, sino que diríamos de forma común, de uso común, la mayoría de personas utilizan este exteto como exteto para poder trabajar nuestro espacio de subnetting. Así es como tradicionalmente se utiliza este cuarto exteto dentro de la dirección IP versión 6 para crear el escenario de subnetting y, como le digo, vamos a crear este escenario práctico. En ese sentido, vamos a crear una topología. Como siempre, imagínense que tenemos nuestro enlace al internet por medio de nuestro Internet Service Provider. Ese proveedor de servicios va a entregarnos un servicio. Tradicionalmente nos instala un router. Este router nos permite conectarnos al internet y esa red externa estaría siendo administrada, por supuesto, por medio del Internet Service Provider. Tradicionalmente, el router que nos instala el proveedor, él tiene el control sobre ese router. Nosotros, dependiendo de nuestro escenario, si es un small business, si es un small office, ya si es medium business o enterprise, podemos nosotros solicitar el control de este equipo. Entonces, depende del escenario que trabajemos, pero en general podemos decir que ese router nosotros normalmente no tenemos la gestión de él. Por eso es que se recomienda trabajar un router interno, un equipo interno y administrado por nosotros mismos. Lo que hacemos acá es crear un escenario mucho más seguro de lo que podríamos llegar a tener solo con el equipo del proveedor, en donde vamos a resguardar los equipos que están internamente en nuestra infraestructura red contra el equipo público. Recuerde que aquí en la red pública podemos llegar a tener, no sé, tal vez un individuo como este, por ejemplo, que esté intentando crear algún tipo de ataque hacia nosotros. Llamémosle hacker, tradicionalmente se le llama un hacker. Ahora, internamente dentro de nuestra infraestructura red, deberíamos de crear, como le decía hace un principio en la segunda parte, nuestra subnetting, nuestro escenario de subnetting. Para eso vamos a conectar nuestro enlace hacia un equipo de infraestructura. Este equipo de infraestructura debería de ser, tradicionalmente se utiliza un switch, no un switch capa 3, sino que tradicionalmente depende, como le digo, del número de computadoras y las aplicaciones que estamos utilizando. En este momento estoy esquematizando un escenario tradicional, ¿verdad? No especial. Obviamente hay casos especiales. También tenemos la posibilidad de crear una red adicional. Esta red adicional, de igual manera administrada conectada a los equipos por medio de otro equipo, otro switch. Estos switches que están acá me van a funcionar para interconectar todos los equipos internos que vamos a tener, no solo en nuestra red resguardada por este firewall, sino que también vamos a poder tener una red. A esta red tradicionalmente se le llama DMZ, una zona desmilitarizada. Internamente vamos a tener nuestra red inside y aquí vamos a tener nuestra red outside. Dese cuenta que este firewall, en su trabajo, diríamos, tradicional y fundamental, tiene tres patas.
la red externa, la red interna y la red de MZ. Lo que normalmente protege el firewall es una red interna. En esta red interna podríamos llegar a tener la conexión hacia diferentes, vamos a ponerlo por acá, diferentes subredes. Aquí podríamos llegar a tener todas nuestras subredes. Podríamos tener la subred número, no sé, la 1, la subred número 2, la subred número 3, la subred número 4, la subred número 5, etc. Podemos llegar a tener el número de subredes que queramos. Por estándar, tradicionalmente, el equipo podría llegar a administrar más o menos, vamos a ponerlo por aquí si quieren, como un comentario adicional, hasta 1024 subredes. Si quisiéramos crecer en el número de subredes, tendríamos que crear la conexión de otra interfase del firewall hacia nuestro equipo de infraestructura. En este caso, solo estoy utilizando interfaces individuales. Ahora vea lo interesante acá. Aquí podríamos llegar a tener, del lado de la DMZ también, podría tener yo un enlace, diríamos, hacia una subred. Podríamos llegar a tener aquí otro enlace hacia otra subred. Y también, por supuesto, otro enlace hacia otra subred. Quiere decir que una vez teniendo este equipo de conexión intermedia, ya puedo crear el número de subredes que yo quiera. De igual manera por acá. Puedo tener, así como tengo solo una inside, podría tener muchas inside. Y así como tengo una DMZ, podría tener muchas DMZs. Okay. Este escenario, sin duda, le agrega una complicación a nuestro trabajo tradicional de networking, porque vea que necesitamos crear una ingeniería sobre el direccionamiento IP que vamos a utilizar no solo en la red interna, sino también en la red DMZ. Y aquí lo interesante es que podemos nosotros llegar a crear un escenario no solo tanto para IPv4, sino que también para IPv6. No solo para la DMZ, sino que también para la red inside. Deberíamos nosotros de esquematizar el trabajo del funcionamiento de enrutamiento que vamos a incorporar a este, diríamos, escenario tradicional. Ahora, otra de las cosas que podemos incluir en este escenario también, podemos incluir equipos de conexión intermedia, como por ejemplo los equipos, los wireless, como los access points. Estos equipos me van a permitir intercomunicar también, de igual manera, equipos móviles. Estos equipos móviles, llamémosles smartphones, podrían ser incluso smart TVs, podrían ser cámaras de videovigilancia, podrían ser teléfonos IPs, equipos IoT. De igual manera, podríamos nosotros llegar a incorporar estos equipos a la red que ya tenemos protegida por medio de nuestro equipo de conexión intermedia. Y de igual manera, podríamos crear una subred especial utilizando como conexión, como herramienta de interconexión, nuestro access point. ¿Por qué lo dibujamos? Nos pudimos haber creado con la red inside tradicional, DMZ tradicional, y lo dibujamos y lo incorporamos a nuestro escenario inside, porque hoy en día, como le digo, muchos de los equipos que se están incorporando al internet, muchos son IoT, y muchos de esos IoT se están incorporando a la infraestructura red por medio de enlaces inalámbricos. Algo que hay que considerar y que vale la pena mencionar, y ojalá que lo podamos agregar al final de la charla y que no se me olvide, es el hecho de que hoy por hoy las redes más importantes se están creando de forma inalámbrica. Una de las preguntas podría ser, ¿por qué estamos nosotros interconectando tantos equipos a la red inalámbrica si tenemos un mejor ancho de banda en redes alámbricas? Hoy en día ya no es así. Hoy en día yo podría rebasar anchos de banda de 1.3 gigas sobre una red inalámbrica contra los escenarios tradicionales de 1 giga máximo que puedo tener en redes tradicionales alámbricas. Por eso es que hoy por hoy el hecho de ir incorporando conexiones inalámbricas a mis redes tradicionales están creando mejor rendimiento, están dándole más productividad a cada uno de los elementos que estamos incorporando que usan como plataforma lo que le llamamos el internet. Muy bien. Para crear esto, podemos utilizar ya sea direccionamiento IP versión 4 o direccionamiento IP versión 6. Si es direccionamiento IP versión 4, tenemos la opción de trabajar ya sea clase A, clase B o clase C, como ya se dio cuenta usted. Entonces, una de las preguntas podría ser, bueno, ¿será que mejor utilizo clase A o mejor utilizo clase B o mejor utilizo clase C? La respuesta es, depende del número que usted vaya a utilizar de equipos en cada una de esas subredes. Imagínese que vamos a trabajar, no sé,
Imagínense que vamos a trabajar, no sé, unos 60 equipos por acá, unos 50 equipos por acá, 50 equipos, tal vez unos, no sé, unos 100 equipos por acá, tal vez unos 20 por acá, tal vez tenemos por aquí únicamente 5. Y cuando trabajamos en el escenario DMZ, tradicionalmente lo que incorporamos dentro de la DMZ son los equipos dentro del data center. Y en un data center podríamos llegar a tener pues varias máquinas, incluso máquinas virtualizadas, no sé, unas 10, unas 20 y aquí unas 30. Ok, entonces vea que son números manejables, incluso en redes inalámbricas. Dependiendo del equipo que tengamos por aquí, dependiendo de este equipo va a tener una capacidad. Dependiendo de la capacidad de este equipo, así será el número de computadoras que yo puedo conectar a este equipo de conexión intermedia. Pero de igual manera, de forma tradicional, digamos 30, más o menos. Entonces, dese cuenta que en un escenario clase A, ¿cuántos bits de host tengo? Tengo 24 bits de host. Se recuerda que tenemos 8 de red y 24 de host. Vamos a poner aquí host solo para que no se nos olvide. ¿Cuántos bits de host tengo en una clase B? En una IP clase B tengo 16. Y en una clase C, ¿cuántos bits de host tengo? Tengo 8. Vea entonces que, ¿cuántas computadoras podría llegar a tener en una dirección de red clase A? Como son potencias de 2, 2 a la 24. Es un número realmente muy grande. Si tengo 16 bits en una clase B, ¿cuántas computadoras puedo tener en una dirección IP clase B? Puedo llegar a tener 2 a la 16. 2 a la 16 me da, si mis cálculos no me fallan, 65,536. Y si me equivoco, edito el video, no hay problema. No estoy diciendo a la persona que está filmando este video, sino le estoy diciendo a usted que está poniendo la atención sobre esta grabación. Y además tenemos 2 a la 8, eso nos da 256. 256, ya vieron. Si me equivoco, yo reedito el video y les va a aparecer dentro del GES en cualquier momento. Bueno, espero no haberme confundido. Ese sería, digamos, un escenario en donde estamos trabajando. Clase A, clase B o clase C. Si se da cuenta, vamos a tener redes que no sobrepasan una necesidad clase C. No tenemos una red donde tengamos 65,000 y pico, o no tenemos una red donde tengamos millones de computadoras. Entonces, realmente podríamos nosotros trabajar en un escenario clase C sin ningún problema. Y vea, en su casa, en su oficina, en el donde nosotros tradicionalmente nos desenvolvemos a nivel de networking, trabajamos mayormente en una red clase C. Cabalmente por eso, porque no tenemos tantas computadoras en nuestros escenarios de trabajo. Tenemos más o menos cerca de este número máximo. Ahora,
parecido al que estamos trabajando por acá. Y eso no es coincidencia, sino que es parte de lo que tenemos como un estándar de trabajo, una dirección IP que no va a rebasar este número de computadoras dentro de nuestra red cabalmente interna, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a necesitar, no sé, vamos a necesitar unas 2, 3, 4, 5, unas 6 subredes. Vamos a necesitar 6 subredes. 6 subredes. 6 subredes, y para crear 6 subredes, vea entonces que voy a tener, así como vimos en la segunda parte de nuestra teoría del direccionamiento IP, vea que necesitamos bits de red. Si es una clase C, son 24. Bits de subred, bueno, depende del número de subredes. ¿Cuál es la potencia de 2 que me acerca a 6 subredes? Así como vimos, para 1000 subredes son 10 bits. Entonces, para 6 subredes vamos a utilizar 2 a la 3, podría ser 2 a la 3, vean que me da 8. Quiere decir que 3 es el número de bits que voy a utilizar para los bits de subred, por acá, 3. ¿Y cuántos bits me quedan para completar? Porque recuerde que esto me debe de sumar 32. ¿Cuántos bits me quedan? Para sumar los 32 me quedan 5. Ahí está, me quedan 5. Ahora la máscara de subred. La máscara de subred es, debemos de encender 24 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y ahora enciendo 3. Ahora enciendo 3. 1, 2, 3 y apago 5. 1, 2, 3, 4, 5. La máscara de subred debería de ser aquí 255. Punto 255. Punto 255. Punto. Este número de acá vale 128. Este número de acá vale 64. Este número de acá vale 32. Entonces acá solo es cuestión de sumarlos. Vea que 8 y 2 me da 10 y 4 me da 14. Llevo 1. Sería 6 y 3 y 1 me dan 10 y 2, son 12. 124. 224, perdón. Y sería 224. 224. Es que no sumé el 1 que llevaba. Aquí sería 224. Muy bien, esa sería la máscara que voy a utilizar en cada uno de estos segmentos. Todos los segmentos llevan la misma máscara. Ahora miremos. Comencemos con el segmento wireless. Podría ser con el segmento, llamémosle segmento 1. Segmento 1. El segmento 1, en el segmento 1, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar la primera subred. La primera subred sería, los bits de red normalmente no se pueden tocar. Sería 192.168.1. A continuación viene el último octeto. En ese último octeto, recuerde que tenemos 3 bits que son de subred y tenemos 5 bits que son de host. Entonces, en este caso sería 3 bits que son de subred. 1, 2 y 3. Perfecto. Y además tenemos el resto de bits que son de host. Si se recuerda usted, en el espacio donde colocamos los recordatorios en la segunda parte, hablamos acerca de la utilización de cada una de las casillas en los bits. Con una casilla tenemos 0,1. Con dos casillas tenemos 0,0, 0,1, etc. En este caso, la primera combinación de los bits que son de subred, ¿cuál sería? Voy a poner el recordatorio por acá. Voy a poner el recordatorio acá. Con una casilla quedamos que era 0 y 1. Con dos casillas quedamos que era 0,0, 0,1, 1,0, 1,1. Con tres casillas sería 0,0,0, 0,0,1, 0,1,0, 0,1,1. Y a continuación tendríamos 1,0,0. A continuación 1,0,1. A continuación 1,1,0. Y por último tenemos 1,1,1. ¿Qué estoy haciendo acá? Lo que estoy haciendo acá es contando en binario. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, la primera combinación, ¿cuál es? Con 3 bits. La primera combinación de 3 bits sería 0, 0, 0. Esa es la primera subred. La segunda subred, ¿cuál será la segunda subred? La segunda subred, ¿cuál será?
sería 192.168.1 punto. La siguiente combinación, vea, es 001. Entonces aquí sería 001. ¿Okay? Y así sucesivamente. Ahora, si trabajamos el escenario en binario, puede que se nos complique un poco, pero igual es la recomendación, porque si trabajamos en binario, dese cuenta que estamos minimizando los errores. Ahora, si quiere, lo trabajamos en decimal. Solo vamos a crear nuestra primera subred. La combinación de los hosts en esa primera subred, vea, siempre cuando son bits, la primera combinación comenzamos con 0 y siempre terminamos con 1. Si usted es observador, vea que con una casilla comenzamos con ceros y terminamos con unos, ¿sí? Con dos casillas, vea que comenzamos con ceros y terminamos con unos, con dos casillas, ¿sí? Parece magia, pero no es así, es matemática. Vea, con tres casillas, comenzamos con ceros y si usted es observador, siempre terminamos con unos. Ahí está. Entonces, de igual manera, si tenemos 5 bits, ¿cuál es la primera combinación? Pues sin duda, 1, 2, 3, 4, 5 ceros. La última combinación de los bits de host sería 1, 1, 1, 1 y 1. Ese es el rango de las IPs de la primera subred. Miremos la segunda subred, o el espacio 2. Mira, aquí sería, la primera combinación de los bits sería 0, 0, 0, 0, 0. La última combinación de los bits de host, 1, 1, 1, 1, 1. Muy bien. Entonces, acá, ¿qué nos da? La primera IP es la que comienza con 192.168.1.0. Esto es en decimal, ¿verdad? Vamos a ponerlo en una casilla para que vea usted su correspondiente valor en decimal. Muy bien. Ahora, en este caso, cuando hablamos de la primera subred, el primer valor es 0. ¿Y el último cuánto es? Es 11111. Vea, este valor vale 128. Este 64, este 32, y si tengo encendidos todos estos, hasta 31. La IP desde la 0 a la 31 corresponden a la primera subred, que podría ser la red inalámbrica. ¿Cuántas computadoras puedo colocar en esta red inalámbrica? ¿Cuántos bits de host tengo? Tengo 5. 2 a la 5 me da 32, y solo se puede utilizar, no se puede utilizar ni la primera IP ni la última, me da para conectar 30 computadoras en esta red inalámbrica, que es más o menos lo que decíamos en la segunda parte de esta charla. A continuación, vamos a ver cuál es el rango de IPs de la segunda subred. En la segunda subred, vea que tenemos 001, 00000, eso es 32. Entonces, desde la IP .32, hasta la dirección IP 111111, eso sería 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, eso me da 63. Me da 63. Muy bien. Y así sucesivamente. Ahora, si usted es observador, lo podemos trabajar no solo en binario, sino en números decimales. De 0 a la 31, de la 32 a la 63. Vea, la tercera subred sería 192.168.1. La siguiente IP, la primera IP de este rango sería la 64, sería desde la punto, vamos a ponerla aquí, desde la punto 64, desde la punto 64, y ahora le sumamos 32, porque si se da cuenta, cada subred tendrá 32 IPs. 64 y 32 nos da, si mis números no me fallan, me da hasta la 95, hasta la punto 95. Quiere decir que en la tercera subred, las IPs de esa tercera subred tendrá desde la punto 64 hasta la punto 95. Entonces, fácilmente le vamos a poner a todos los equipos su correspondiente IP, obviamente de su correspondiente subred. En la wireless vamos a poner aquí, vamos a organizar aquí la red inalámbrica. A esta subred inalámbrica le vamos a colocar el rango de IPs correspondiente a la primera subred. A esta subred le vamos a colocar
la segunda subred. A esta subred le vamos a colocar cabalmente la tercera subred. Y así sucesivamente. Ahora, una observación. Cada una de las subredes no va a tener más de 30 computadoras. Esa sería la recomendación. Entonces, en el momento, cuando tengamos un escenario de 60 computadoras, mejor lo dividimos en dos. En lugar de tener, no sé, unas 6 subredes, vamos a tener 7, 8, lo que sea necesario. Y así hemos colocado el direccionamiento IP de cada una de nuestras subredes. Solo vamos colocando las IPs correspondientes a cada uno de los escenarios. Una de las preguntas podría ser, bueno, ya entendí IP versión 4, ya entendí cómo se subnetea, ya entendí cómo asignar el direccionamiento a cada una de mis redes en IP versión 4, pero ¿qué hacemos en IPv6? En IPv6, quien manda es cabalmente este numerito de acá. Este numerito de acá. Entonces yo podría colocar mi escenario de red, le coloco el número de subred y le coloco a continuación el número de host que corresponde. En este caso, como ejemplo, le voy a asignar a la reina alámbrica, le vamos a poner aquí un asterisco, le vamos a poner un asterisquito a la reina alámbrica, y a esta reina alámbrica le vamos a colocar un direccionamiento IP de la primera subred en IPv6. Entonces, veamos, para esa reina alámbrica, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a colocar la dirección IP 2001, a continuación DB8, a continuación, café. A continuación, viene el número de la subred. Si es la subred número 1, le voy a poner 1 en este exteto. Y por último, 2.2 puntos, diagonal 64. ¿Qué significa? Que los primeros 64 son bits de red. Y aquí le puedo poner la IP que yo quiera al equipo. A un equipo le puedo poner, no sé, la 2.1, a otro equipo le puedo poner la 2.2, a otro equipo la 2.3, la 2.4, 2.5, etc. El tema específico sobre la teoría del direccionamiento IP versión 6 será para un siguiente video. Muchas gracias por su atención.